haces para no sufrir? No ando en busca de mi alma gemela. Sí. Supongo que ese es mi problema. No dejes que ningún hombre te quite tu chispa, María Luisa. Eres una loca de mierda. Y tú eres un cobarde. Estás casada con un homosexual, la vista y paciencia de todo el mundo, y a ti parece que eso ni siquiera te importa. Eso también te hace daño. Cálmate, por favor. No, no, no me calmo. Al contrario, me mareo con tus descaros, con tu egoísmo. ¡Mi egoísmo! Esta otra muchacha está independiente. ¿Y ahora cómo voy a vivir, Beatriz? No sé cómo voy a vivir. Como siempre lo has hecho. Escribiendo. Y las palabras sobre el papel. Necesito verte. Y quitan la sed. No te quiero ver nunca más. Yo no quiero que me digas estas cosas en la calle. Si cierro la boca y me dejo llevar. Llamó a un periodista de la revista Sur, que está aquí en Santiago. Allá adentro no hablan de otra cosa que de tu libro. Ahora te diré, bombal. ¿Te parece poco lo que hiciste en ese café? ¡Todo es una tragedia aquí! Cierro la boca y me dejo llevar. Vas a estar bien.